En este video veremos las mejores fusiones en Slugido 2, recomendadas por ustedes. Si quieres que pruebe una fusión en especial, déjala en los comentarios. Antes de empezar, recuerda que estaré dando códigos promocionales que solo una persona podrá canjear. Así que muy atento. ¿Y qué crees? Como es costumbre... Ah, espera, ¿creías que iba a poner un código? No, no, no. ¡Voy a poner dos! Así que corre a canjearlos. La primera combinación que vamos a ver tiene por nombre Fusión Viscoso Flameante. Y se va a componer de la babosa Medusa y de la babosa Lava Lince. Medusa tendrá dos habilidades muy geniales. La primera es ralentizar al enemigo gracias a su telaraña pringosa. Pero también le ocasionará daño con el tiempo, siendo bastante útil. Por otro lado, Lava Lince tendrá también dos habilidades. La primera es rodear al enemigo con lava, causándole daño con el tiempo, pero simultáneamente lo aturdirá por un breve tiempo. Juntas tendrán una fusión bastante épica, ya que tienen muchas habilidades en conjunto. La segunda combinación del día de hoy tendrá por nombre Fusión Espinas Poderosas. Y ya te podrás imaginar lo devastador que va a ser. Necesitaremos a la babosa Erizo y a la babosa Carnero. Erizo está fea, pero es bastante peligrosa, puesto que disparará tres veces púas, que al impactar contra el enemigo le hará daño. ¡Y qué daño! Por otro lado, Carnero tiene la habilidad de lograr derribar a babosas de su mismo nivel o inferior, ayudando a su compañera a impactar las tres púas. Juntas tienen unos de los colores no tan bonitos, pero se ven épicas y por separado son bastante útiles. La siguiente combinación es una de elementales y tiene por nombre Caos Elemental. Para poder hacerla necesitaremos a la babosa Elemental de Aire y a la babosa Elemental de Agua. Para comenzar, la elemental de aire tendrá la habilidad de crear un tornado, dándonos la función de barrera, puesto que cambiará el curso de una babosa enemiga, haciendo que impacte contra el oponente. Pero si necesitas aún más defensa, entra su compañera a escena, ya que la elemental de agua tendrá la habilidad de generarnos un escudo de agua, amortiguando los golpes de las babosas enemigas. Su fusión está bonita. Nunca me cansaré de ver a dos elementales volar juntas. Antes de continuar con este pedazo de video, aquí están los ganadores del reto pasado. Pero no solo son ellos, ya que también estos otros. Y estos. Más de 300 personas comentaron, se les agradece muchísimo. La babosa era Tenasaurio. Si tú también quieres salir, tendrás que adivinar la siguiente babosa. ¿Estás listo? En 3, 2, 1, ¡ya! ¡Corre! Coloca en comentarios qué babosa es, te estaré leyendo. Estas personitas son los miembros del canal. Si tú también quieres salir en los videos y tener una de las babosas de Ben 10 a un lado de tu imagen, únete, eso me ayudaría de una forma bestial. Muchas gracias. La siguiente combinación tendrá por nombre Fusión Incendio Forestal y se compone de las babosas Elemental de Fuego y la babosa Elemental Vegetal. La elemental de fuego tendrá la habilidad de disparar un proyectil que siempre impactará al enemigo, sí o sí, aparte de que le hará daño con el tiempo. Por otro lado, la babosa elemental vegetal colocará tres bombas durante su vuelo y cada una de estas bombas le provocará mucho daño al enemigo. Juntas son una locura, verla rotar es magnífico, me gusta mucho.
A ver, me he dado cuenta que les encanta juntar elementos opuestos para crear combinaciones. El claro ejemplo de esto tiene por nombre Ventisca Caliente y se compone de la babosa Narwhal y la babosa Firenzar. Narwhal tendrá la habilidad de estunear a los enemigos mientras vuela. Su habilidad es muy poderosa, tanto que en el multijugador no dejarán de spamearla. Su compañera, Firenzar, es la emperadora del fuego. Tendrá la habilidad de quemar al enemigo, ya que al impactar le producirá un anillo de fuego, bajándole vida con el tiempo. Juntas resaltan mucho los colores que tienen, aparte de que son babosas muy fuertes, por lo tanto es el perfecto equilibrio entre lindura y fuerza. Siguiendo con este video, tendremos una combinación que me hace mucha ilusión. Tiene por nombre Visión Congelada y para elaborarla ocuparemos a la babosa Enigma y a la babosa Oruga de Hielo. Enigma es la razón de por qué me hace mucha ilusión esta fusión, ya que nunca me la habían pedido. Su habilidad es cargar a nuestras babosas mientras vuela. Por otra parte, tendremos a la Oruga de Hielo. Esta pequeñín es una babosa altamente defensiva, ya que creará un muro de hielo para protegernos de muchos ataques enemigos. Lo único malo es que no hace tanto daño. La fusión de estas dos se ve bonita, aunque los colores no se distinguen tanto, pero se ve que es bastante útil. ¡Ey! ¡Espera! Si quieres conseguir recursos del juego como monedas, gemas, babosas, etc., te invito a seguir el Discord de Slugidao 2, ya que cada cierto tiempo hacen sorteos. Para participar tenemos que irnos al apartado de configuraciones. Ahí encontraremos un botón llamado Disco. Simplemente lo presionaremos y nos redirigirá a su servidor. Ahí buscaremos el apartado de Giveaway y solo tendremos que darle en una bocinita para participar. También podrás hablar con muchos jugadores en el apartado de español. Y cada cierto tiempo yo voy a regalar de manera privada códigos a quienes coloquen algo así en el chat, como conocí el Discord del juego gracias a Flecha. Así que ya sabes, corre, pero también corre a seguirme en mis redes sociales, como lo es Discord, mi Instagram o mi canal de WhatsApp para saber más sobre mí, aparte de conocer futuros spoilers y proyectos, ya que son una locura. Después de comerte tremendo spam, vamos a seguir con este top. La combinación que estoy por mostrarte va a fusionar a una babosa normal con una elemental, que es bastante raro de ver. Se llama Fusión Niebla Eléctrica. Y para hacerla necesitaremos a la babosa Matona y a la babosa Elemental Eléctrica. Matona tiene una habilidad épica y castrosa, ya que al impactar a los enemigos le irá bajando sus medidores conforme llena los de nosotros, sumándole las habilidades de su compañera, la babosa Elemental Eléctrica, que va a stunear a los enemigos mientras vuela y también va a generar una nube de rayos arriba de su cabeza, provocándole daño con el tiempo al enemigo. Juntas se van a ver aterradoras, ya que nos garantizarán que no dispare por un largo periodo de tiempo. En la penúltima combinación tenemos a dos mordelonas imponentes. Tiene por nombre Fusión Dientes Mortales, compuesta por la babosa Tenasaurio y la babosa Marrajo. Tenasaurio tendrá la habilidad de comerse babosas y al hacerlo nos irá cargando nuestros medidores, mientras que Marrajo también comerá babosas, pero ella aumentará su daño por cada babosa que coma. Muy fuerte, por cierto. La fusión de estas dos es lo mejor que verán tus ojos, y ni hablar de lo imponente que son por separado. ¡Épico! Llegando al final de este top, tendremos a dos elementales con un mismo propósito, y es defendernos. De ahí su nombre, Fusión Defensa Elemental. Necesitaremos a la babosa Elemental de Tierra y a la babosa Elemental de Aire. La Elemental de Tierra es de las más famosas del juego
y su habilidad es generar un escudo de tierra con rocas, cubriéndonos de hasta 3 impactos de babosas enemigas. Y la elemental de aire, ya la expliqué anteriormente, nos cubrirá con un tornado, regresándole la babosa al enemigo, dándonos como resultado 2 barreras muy útiles. La fusión, aparte de fuerte, es perfecta. Te la recomiendo mucho si tienes a estas 2 pequeñines. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que te haya gustado mucho este video. Y de ser así, recuerda dejar un like, comentar y compartir para que puedas traer más videos de este estilo al canal. Sin nada más, yo me despido. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao! Tierra, las babosas resplandecen, infierno sanado.